Así es, de hecho, pues hoy estamos con la presencia de diversas personalidades, entre ellas pues nuestra viceministra, la licenciada, la magíster Gloria Mengíbar, y también pues representantes de todos los departamentos, de las direcciones departamentales, subdirecciones. Y precisamente como buenos anfitriones nosotros estamos ya desarrollando un evento cultural en lo que es el Cerrito, así que esperamos pues que puedan disfrutar, y esa es parte de nuestra promoción de la parte cultural y artística del departamento y exclusivamente pues de acá de Santa Rosa de Copán, así que los esperamos por allá a las 6 de la tarde, tendremos nosotros este tipo de... ¿A qué hora se inicia este evento cultural en el Cerrito? Estaremos iniciando a las 6 de la tarde, pues, representación de diversos centros educativos con algunos grupos de niños que nos deleitarán pues con cada una de sus actividades. Igual el hecho de poder compartir con cada uno de los compañeros de los distintos departamentos que están hoy acá acompañándonos. Hablamos de subdirecciones, tanto de la parte de currícula y evaluación, la parte de redes educativas, de modalidades que también se encuentran hoy acá. Y cada uno de ellos pues podrá compartir de nuestra gastronomía y nuestras actividades aquí en el departamento. Claro, disfrutar de la chanchita horneada, atolchoco, los ticucos y todo esto en el Cerrito hoy. Así es, creo que nosotros nos caracterizamos por eso, nuestra gastronomía rica, pero también nuestra gente. Creo que el valor más importante que tenemos en Copán y en Santa Rosa es exclusivamente esa calidad humana que tenemos como personas, y creo que eso les ha encantado muchísimo a las personas que hoy nos visitan, contentos que se haya elegido una vez más el departamento de Copán y precisamente Santa Rosa para desarrollar este tipo de actividades que nos proyectan a nivel nacional, porque aquí están representaciones de todos los departamentos de Honduras. Tenemos compañeros de Islas de la Bahía, de Gracias a Dios, de todos los rincones, de todos los departamentos. Así que una vez más, Santa Rosa de Copán y el departamento de Copán está pues dándose a conocer a nivel nacional. ¿Ellos qué cargo representan en cada dirección departamental de educación en el país? Tenemos pues los encargados de currículum y evaluación, las subdirecciones de currículum y evaluación, subdirecciones de lo que son modalidades educativas, tenemos también redes educativas que hoy nos acompañan, y de hecho pues el equipo técnico pedagógico del nivel central de la Secretaría de Educación.